Muchas gracias, Paola. Estamos con el móvil en vivo de los primeros. Aquí a mi lado está Mónica Ramos. Ella, mujer, viuda ahora, de un sargento de la policía. Estaban casados, tenían dos hijos. Él, lamentablemente, por un tema de salud, una leucemia, falleció el 2 de enero. Y el tema es que todavía su mujer, Mónica Ramos, no puede percibir los haberes de pensión. Es así, Mónica, ¿no? Así es. Yo no puedo percibir los haberes desde que presenté la carpeta en enero, como correspondía, donde tengo todo presentado. Pero acá hay algo que ellos no sale a la luz, que es el tema de una factura por el traslado que se le hace a mi esposo. ¿Él estaba en Buenos Aires? Él fallece en Buenos Aires. Entonces la policía de Tucumán supuestamente me dice que ellos cubrían el traslado. Pero desde junio, que a mí con una factura que está a nombre de la policía de Tucumán, quieren que yo les pague. ¿De cuánto es la factura? La factura es de 56.580 pesos. Y ellos me dicen que pague, pero ¿a quién le pago? ¿Bajo qué situación pago esto? Yo hablé con el señor Ardiles, José Ardiles, con el jefe de Asuntos Sociales de la Policía Brandam, y ninguno me sabe dar respuestas, y todos me dicen que pague. El jefe de policía, el señor Bernacci, también sabe de mi situación, y ninguno me ha dado solución. Y así me han demorado lo que es haberes de diciembre y licencias adeudadas. Yo la semana pasada, el día lunes, me he llegado por Casa de Gobierno. Casa de Gobierno me dice, pero recién entra acá el archivo, recién entra la carpeta. A la carpeta no le falta nada, porque yo soy su esposa legalmente, mis hijas. No tiene ni otra mujer, ni otros hijos. Ya la justicia, porque también tengo donde la justicia, nos ha declarado a mí y a mis hijas las herederas de él. Se ha presentado toda la carpeta como corresponde y me siguen demorando los trámites. ¿Vos no pagaste esto que te dice la policía que no pagues, que está en nombre de la policía, la factura? Mi abogado y la Defensoría del Pueblo, cuando yo he llevado esto, me dijeron, no podés hacer ninguna acción legal porque no está tu nombre. Entonces, y ellos no dejan de hostigarme por teléfono y pedirme, porque yo tengo audios también, donde ellos me piden a mí que yo abone esta factura. ¿Seguro de vida tampoco pudiste cobrar, no? No, en su momento no, porque me perdieron todo lo que tiene que ver con las declaratorias de mi esposo. Entonces yo tuve que esperar a presentar las declaratorias. Cuando he presentado las declaratorias, no me pueden abonar porque hay menores. Entonces me han abonado apenas una porción, que fueron 22.000 pesos. Y la demás tiene que ir a una cuenta judicial porque mis hijas son menores. Mónica, ¿cómo se llamaba tu esposo? Lazarte Luis Alberto. Y digamos, ¿qué es? Él pertenecía, él pertenecía a Consigna y Custodia de la provincia. Tiene un legajo impecable. La gente que lo conoce ha prestado servicios en el Banco Nación. ¿Cuál servicio? En la parte de la policía se les hace un descuento a todos los policías que hacen servicio. Y supuestamente es para ayudar a la familia cuando pasan estas situaciones. ¿Qué edad tenía él? 38 años. ¿Y hace cuánto que estaba en la fuerza? 18 años. 18 años en la fuerza. En la fuerza. Entonces, a ver, ¿dónde están las ayudas que ellos dicen que nos dan? Desde enero que a mí la policía de Tucumán y a mis hijas nos ha abandonado. No nos dan ayuda, nos demoran los trámites, me cobran. ¿Cuándo? Yo les pregunto, ¿cuándo me van a dejar hacer mi duelo? Y a mis hijas, demasiado tenemos con llevar el día a día. Estoy viviendo en la casa de prestado de una hermana. Mis padres, que son jubilados, nos están ayudando todos los días. Entonces yo les pregunto a quien corresponda, no sé si al gobernador, al ministro de seguridad, que por favor revean mi caso y que esto no pase. Pues mi esposo fue un hombre que trabajó. A mi esposo le diagnosticaron el 9 de noviembre del año pasado leucemia. Estaba en actividad.
Muere el 2 de enero. Ni si estaba dentro del marco legal de los 60 días. Entonces, por favor, les pido a quien corresponda que revean mi situación y las de mis hijas. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes, chicos. Estamos con el móvil en vivo de los primeros, con esta situación de una familia, mujer y dos hijas, que ha dejado un sargento de la policía y el reclamo de haberes, del seguro de vida.